La policía con juguetes nuevos. La Policía Nacional podrá utilizar las armas decomisadas a los criminales, esto después de que se aprobara una resolución de la Corte Nacional de Justicia. Se prevé que alrededor de 30.000 armas pasen a manos de agentes policiales. La gente anda on fire. Las autoridades de Tulcán en la provincia de Carchi encontraron un circuito cerrado de video conectado a los parlantes de las habitaciones de un hotel del cantón. Otra vez la imprudencia tras el volante. En menos de ocho horas se han registrado tres accidentes de tránsito en Guayaquil, entre ellos el de una adulta mayor que fue arrollada en el norte de la ciudad. La tercera leche es la vencida. ARCSA encontró 25.390 productos lácteos irregulares que fueron sacados del mercado. La entidad inició procesos sancionatorios. Estas y otras noticias en nuestras redes sociales.